Gracias, compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Estamos en directo desde el kilómetro 131, ya bajando Carrizales, Taulaveco, Mayagua, donde lamentablemente pues, se reporta otro gran derrumbe. Aquí hay unas enormes rocas que están obstruyendo dos carriles completamente tapados. Ya pues la gente de aquí de la zona está trabajando, retirando la piedra, porque esto pues aparte de ser un problema, es una bendición también para estas personas. A ver si el caballero que está ahí se puede acercar, por favor, caballero, venga. Estamos en directo para HCH Televisión Digital. Mire, ahí anda buscando el pan de cada día este caballero, arriesgando su vida, pero Dios bendice también porque aquí está el trabajo, caballero. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Calixto Ismael Pineda. ¿Qué hora fue este derrumbe? Pues esto fue como a las 3, 4 de la mañana. Sí. Gracias a Dios que no pasó mucho, pues, pero le damos las gracias a Dios también porque no tenemos trabajo nosotros aquí. Y queremos, pues, es duro, pues, aquí miren, nos está cayendo brisita, nos está cayendo agua, pero con el esfuerzo y pidiéndole a Dios que los ayude, estamos aquí saliendo adelante. Okay. Le doy un saludo a toda la gente que está allá en España, mi hermana que ya vive, y un saludo para toda la gente que está luchando ahorita por sobrevivir. Muchísimas allá, gracias. Para la zona norte, pues, un saludo. Bueno, muchas gracias a estas personas que, mira, aquí están luchando, sacando piedra de este derrumbe en el kilómetro 131, aquí bajando Carrizales, Taulaveco, Mayagua. Así que mucha precaución a los conductores, a las personas que vienen de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula y viceversa, aquí a la altura del kilómetro 131, Taulaveco, Mayagua, está este derrumbe. Hace pocos instantes fue y aquí pues sigue cayendo, poco a poco sigue cayendo piedras de arriba de este cerro y hay que tener mucha precaución. Para HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.